¿Para qué hacer? Pero corre, no podemos saltar los mandos. Cuando usted me ha requerido y me ha hablado en lo personal, los arrestan, los arrestan. Pues entonces la cadena de mando te arrestan. Si podemos hablar con usted, ¿para qué lo queremos a él? No estoy de acuerdo con él. Entonces, si no está de acuerdo, ¿por qué siguen que esté ahí de director? Te vuelvo a repetir, vamos a revisar punto por punto. Algunos son de resolverlos de manera inmediata, hay otros que tenemos que No. Ya no queremos que esté aquí. Ya estamos hartas. No queremos al director. Ya aguantamos mucho. Otra cosa. El director está entregando los expedientes a lo que es a los militares, a los ministeriales. Para tienen nuestros expedientes para poder hacer lo que quieran con nosotros. ¿No tiene conocimiento de eso? Nos agreden, nos bajan de las unidades, nos han apuntado, la verdad. Ya donde quieran que nos vean, nos chequen, nos cierran el brazo y nos encañonan y bájense. ¿Les dan informe a ustedes, los militares, a ustedes de lo que están haciendo? Por orden de dirección. ¿Llevan bitácora de cuánta gasolina están abasteciendo, de cuántos kilómetros recorren, como lo hacen con nosotros, y si esta gasolina no se la están robando o la están usando de forma bien? No les están dando eso. A nosotros sí llevamos un control para 15 litros que nos dan. Aquí están las unidades sin llantas. Traen la reserva y están tan dañadas. No, bueno, ahí tenemos los tickets. Y ya como no los sirven, ahora sí nos regresan y que se las lleven y agarran las mejores. A ver, compañeros, nuevamente.